El matí de Catalunya Ràdio. Les 10 i 14 minuts ens acompanya a l'estudi el 14 més famós del món. És exjugador de futbol, exentrenador del Barça, president d'honor del Futbol Club Barcelona i seleccionador de Catalunya. Senyor Johan Cruyff, molt bon dia. Buenos días. I moltes gràcies per acompanyar-nos. Yeah. Acabes d'arribar de Sud-àfrica. Ha vist bon futbol? No, però no solo des d'Àfrica, eh? No solo des d'Àfrica. Aquí la tele tampoc era mucho mejor. Home, però hi ha un equip que juga amb un estil reconeixible, que diuen que juga molt bé des de que vostè va traslladar la seva filosofia i es diu Futbol Club Barcelona. Sí, però el que a mi me gustava más hasta hoy ha sido Chipre, Chile. Sí. Gente sencillo, cogiendo balón, yendo para adelante, creando posibilidades, fallando muchas posibilidades. Uh-huh. Pero hasta ahora es el equipo que más me ha gustado. Uh-huh. Futbolísticamente, moment... estoy hablando. Els àrbitres tampoc no crec que li hagin agradat molt. Sí, ara hay esa discusión de cosas, ayudas o lo que sea, pero yo creo que hay que intentar mejorar la calidad de los árbitros. Trabaja mucho más junto con ellos, porque tú puedes tener no sé cuántas máquinas, pero mi gol de Argentina era fuera de juego. Mm-hmm. I no era tan difícil verlo. No, o sigui, es veu que ho van posar per les pantalles dels marcadors. Però ni les pantalles. Si ves que el portero ja no està, entonces hay que venir un lucecito y digo, aquí que pasa algo. De moment, la gran estrella d'aquest Mundial està sent un seleccionador. Maradona, com a mínim els focus l'estan mirant amb ell, i jo des que veig a Maradona encara el valoro a vostè més com a entrenador. És a dir, quan un és un gran jugador mundial, com encara o com hauria d'encarar el seu pas a la banqueta? En línies generals està haciendo bien y está comportándose mucho mejor que antes. Y este también es un detall important, porque si quieres no es una referencia para muchos niños. Guardiola és hereu del seu model? Sí. Pero, lógicamente, tiene más experiencia que yo. Él ha aprendido de mí, lógicamente, después ha aprendido de muchos otros entrenadores y ha puesto las cosas suyas. Uh-huh. Y, por lo tanto, el que viene después tiene que saber más. Tothom parla de la Fundació Johan Cruyff, però potser poca gent coneix l'abast d'una obra que, per exemple, a vegades la veiem en un format de fotografia, de dir, s'ha inaugurat un camp a Johannesburg o s'ha ajudat a nens amb problemes que no tenien el futbol com una de les seves prioritats. M'agradaria que parléssim una mica de quina és aquesta tasca i de com enllaça aquest món superprofessional i supermilionari de Sud-àfrica i del Mundial amb el que finalment va fer-hi la Fundació Johan Cruyff. Si estàs con los menos válidos, y por ejemplo un niño está en un sillón de ruedas, ya se sabe que no puede andar. Uh-huh. Entonces, este es un mundo y más no. Entonces, tú haces deporte, por ejemplo, tenis, el hecho de tenis que cada pelota siempre está en el suelo. Y si tú escoges 1000 veces la pelota de ese suelo, mañana por la mañana también puedes coger el tenedor, el cuchillo, lo que sea. Quiere decir que él puede vivir su vida. Además, si haces deporte y no puedes andar, te desarrollas el cuerpo hacia arriba. Uh-huh. Si los brazos pueden suplir un poco los pies, tú puedes ir al baño, puedes ir al coche, puedes moverte, puedes hacer todo. Y el deporte te deja abrir al mundo. Depende, lógicamente, una vez más el deporte, pero el programa en La Molina, que es de esquiar, los niños dentro de su silla aprenden a esquiar y un día pueden ir por la montaña. Fíjate, uh-huh, si tú estás normalmente dentro de tu silla, dentro de la habitación, siempre necesitas pedir ayuda para hacer lo que quieres, hasta ir al lavabo, ahora puedes ir a la montaña y esquiar en la montaña. Quiere decir que el mundo se multiplica. En Sudáfrica, ahora el último que hemos abierto, era el peor sitio de Johannesburgo, donde dicen, y esto no lo sé cómo está, pero dicen que hay ninguna niña que llegue a los 20 años si no está violada 3 veces. Quiero decir que es una cosa que nosotros no podemos ni captar. Uh-huh. Ahí hemos puesto un campo y la gracia es que está pagado por la selección holandesa de fútbol. Quiero decir, todos los profesionales han dado dinero para que nosotros hemos podido poner un campo. Uh-huh. Con luz y todo. Y si veis ahí que la gente puede jugar, tiene un sitio bastante seguro, los niños y las niñas,
I les niñas, és una obra fantàstica. La clau era aquesta fundació, que avui hem conegut una miqueta més. El fet de ser president d'honor del Barça també ha suscitat un cert debat, especialment amb la candidatura guanyadora. Com has vist tot el procés electoral del club? Bueno, l'he vist un poc oportunista, no? Com un poc la política en si. Jo me gustaría, però també és poc com soy jo, analitzar les coses, perquè si veus el club de d'on venia en 2003 i d'on està ara, hi ha una diferència abismal. Entonces, hay muchas cosas que están muy bien hechas y hay otras cosas que no están bien hechas, que es evidente. Entonces, si haces un análisis, tú puedes ver a dónde tú tienes que mejorar. Y hay muchos en el club, hay muchas cosas que puedes mejorar. Y por lo tanto, ese es el próximo presidente o junta, o lo llama como quieres, que es su obligación de hacerlo. ¿Que es una tarea difícil? Sí, dificilísimo. Y entonces espero que tiene mucha suerte y lo que la suerte quizás también es que tiene mucho porcentaje de votos, que decir que es muy difícil que esa misma gente se ponga contra el presidente. Los deportistas como los artistas usan la parte derecha del cerebro, que es la creatividad. Y en la escuela te van a amueblar la parte izquierda. Pero entonces ahí se cruzan un poco los cables. Pero si lo presentas cualquier problema, cualquier análisis, en la manera que ellos lo captan, son muy buenos. L'exdirector del periòdico, el Rafa Nadal, m'ha dit, diu, pregunta-li al Johan com arreglaria ell la crisi mundial, perquè segur que té discurs fins i tot per això. Arreglar la crisi financera mundial. No solo esto, de vez en cuando me sorprenda, aunque no tengo ni idea, que me sorprenda d'aquí con l'Estatut. Sí. Yo pensaba primero que l'Estatut era un partido. Dice, no, es Cataluña. Y digo, ¿por qué no podemos crear? Como un seleccionador de Cataluña, sí, escoges los mejores de cada equipo. Me imagino que este tema, uno es mejor que otro. Entonces, ¿por qué no ahí coges tres tíos, cuatro tíos, no sé cuántos, para arreglar este tema? Siempre es un partido que tiene más interés que en otro partido, no sé qué. Si es del país, búscate una representación en un país. ¿Por qué en un partido? ¿Por qué en un partido solo? Y es en la economía es lo mismo. Me imagino que hay gente que son muy inteligentes, que domina perfectamente este tema. Entonces, póngalos juntos. Pero lo que no se puede hacer es las cosas siempre van de un extremo a otro. Quiere decir, si aquí ahora hay una crisis financiera, ¿cómo vas a hacer una vaga? No lo entiendo. Johan, ¿qué guanyarà el Mundial? Ni idea, pero como está desarrollando un poco el Mundial y manera de jugar y todo esto, el Brasil tiene muchas posibilidades porque dejan muy poco a los contrarios. Crea muy poco también, pero son eficaces. Arriba temps, els petits detalls, els espais i trobar-los. Johan Cruyff, és un gust escoltar-te i aquesta filosofia, com has demostrat, es pot aplicar a tantes i tantes coses que serà eterna per sempre. Cuando tienes varias cosas, como la fundación, como la escuela, la gente viene automático. No hace falta ni hacer un esfuerzo. On poden anar? Perquè estic segur que, de fet, ja m'ho demanen molta gent que vol entrar en contacte. Ara posa molt problema. Sempre és difícil, és molt difícil. Vull dir que, primero, jo no tengo móvil. No tengo ni nada de esto. Entonces... És veritat que no tens ni mòbil ni targeta de crèdit? No tengo nada, no. Y entonces, si quieren buscarlo, yo sé los teléfonos de mi cabeza, si no, es el web, y ahí se encuentra, me imagino, todo. Segur que sí. Porque yo encontrar el web, como no tengo computadora, tampoco no lo encuentro. Johan, moltes gràcies. De nada. Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. És un compromís diari amb vosaltres. Benvinguts a casa vostra. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.